amigos de la Mechita, felices. Ganamos 5-2 América. La Sinfonía Roja pasó por encima del Deportivo Casi, Deportivo Deudas, Deportivo Bancolombia. Y antes de presentar a mis compañeros, quiero pedir claramente un minuto de silencio por el vecino que ya tendrá que pensar en el próximo semestre. Esperamos que les vuelva a pasar lo mismo el próximo semestre. Silencio, minuto de silencio. Listo. Ya sin más preámbulos, los comentarios de esta victoria aplastante del América, 5-2. Y vamos a empezar por las damas con Sandrita. Sandrita, tu comentario. Está Pupito, está Dani y está José también. Los presento a todos. Pero vamos primero con Sandrita. Dale, Sandrita. Hola, Jairito. Muy buenas noches. Buenas noches al equipo de trabajo y a todas las personas que nos siguen en el canal. Muchísimas gracias. Sé que cada día llega una nueva persona al canal porque, lo refieren o por la misma parte o de mi parte les estoy indicando que ingresen al canal para que se enteren de todas las noticias donde estamos con América de Cali. Bueno, hoy felices con este súper excelente resultado. Tengo un pequeño resumen. Al minuto 21, Quintero lo asistió nuestro jugador estrella o mi jugador estrella, Thiago Palque. Al minuto 24, gol de Sarmiento, que también lo asistió en ese minuto, lo asistió Velasco. Y en el minuto 40, golazo de Thiago Palque y lo asistió Quintero. Los otros dos goles al final de nuestro jugador Barrios. Excelente desempeño en el día de hoy. Súper feliz con este resultado. Había vaticinado un 5-1, pero bueno, se fue 5-2 al final. Pero bueno, felices. Cositas por mejorar de Guimaraes. Había dado una alineación de 4, donde realmente siguió con su defensa de solo 3, sirvió al principio, pero al final se vieron las fallas. Los cambios nos están perjudicando y esperemos el próximo partido contra Nacional sacar un buen resultado. Dormiré feliz, como toda la hinchada americana. Qué bueno, mañana seguir celebrando allá en Cali. Gracias a toda la hinchada que fue a ese clásico. Una semana antes se acabó boletería. Ahí vemos que América, por más de que los resultados, no somos hinchas de resultados, somos hinchas de corazón, la verdad. Felices a celebrar mañana este lunes festivo. Y bueno, no tengo nada más que decir, más palabras. Feliz, no, y súper feliz. Recuerden que tenemos hay numeritos todavía para la rifa del mes de la madre y vamos a dar doblete de regalito para el partido frente a Nacional, porque no alcanzamos a hacer la pregunta de la moción que teníamos hoy con este gran resultado. Señores, les deseo una feliz noche y gracias por todo. Bueno, seguimos con Josefino. Gracias, viejo Jairo. Saludos a Sandrita, a Danilo, al gran Pupito. Bueno, muchachos, ¿qué decir? Yo sí quería que hoy ganáramos con autoridad, con amigos y familiares con los que hablamos pues en esta semana. Decían, no, con que sea medio a cero. Yo decía, no, tenemos que ganarle bien, tenemos que, como dice nuestro director, blandirle bien el sable, ¿sí? Había que blandírselo bien. Se encontraron con dos goles que más bien se los regalamos, yo creo. Para mí, la jugada del penal, faltó un poco más de presión en la mitad de la cancha tras la pérdida, ¿ya? Me parece que el cambio de Barrios al final dio resultado. De pronto entró un poco frío, pero bueno, gracias a Dios fue el autor de los dos goles que nos deja celebrando.
que van a ser muy importantes en esta tabla y en la de la reclasificación, y colocamos un granito de arena para que esa diferencia de gol en contra del Cali se agrande más y lo siga hundiendo en el fondo de la tabla, y que se vayan ya sin más preámbulos el año entrante estén en la B. Gran partido de Darwin, gran partido de Falke, muchos destacados. Bueno, vamos a ver, pienso que ahora hemos encontrado nuevamente pues como esa identidad. Ojalá ahora sí ya también con este partido Guimarães ya se convenza más, y que también le blandamos el sable a Nacional, y por qué no, que lo contribuyamos a que se quede por fuera de los ocho, que de todas maneras Nacional es una cosa en el torneo regular y otra cosa ya en el octogonal. Nada, feliz, contento, me quedo con los 10 goles que hicimos hoy como institución. Un saludo pues también para las niñas. Me gustó mucho lo de Adrián Cho hoy, en esa posición en la del centro a Falke. Me parece que esa posición allí y hacia adelante le favorece a Adrián Cho, es decir, que él no tenga responsabilidades defensivas, que no baje a recuperar balones ni nada, ni a hacer línea de cuatro ni nada de las cosas, que sea ese enganche o ese nueve que nos falta o que necesitamos para poder continuar con esas jugadas de gol. También me gustó el ingreso de Nietzsche, también un poquito tardío pues como su reacción, pero en últimas fue el del pase para el quinto gol. Noche hermosa, no me imagino cómo se vivió en el Pascual, había un gran clima, y también un gran saludo, una felicitación a toda la familia americana, principalmente la que fue al estadio. Bueno, José, gracias. Vamos con Dani Buddy. Gracias, Jarito, con las muy buenas noches para usted, para mis compañeros y para todos los seguidores del canal de La Mechita. Nuevamente gracias por la sintonía en cada partido, por la compañía. Y bueno, yo también hoy sí estoy feliz, estoy contento, de verdad. Hoy América, pues vuelve a ser en América el contraste, vuelvo y lo digo. América, un primer tiempo en el que fue un claro manejador del partido. Se encontró con los goles muy temprano. América presionó, jugó bien, tuvo la pelota. Todo estaba muy bien en el primer tiempo. Yo sí lo dije en el entretiempo, cuando estamos hablando con mis compañeros, que América no fuera a bajar la presión, no fuera a bajar la intensidad, no fuera a regalar el balón. Y eso ocurrió en cierta parte del segundo tiempo. El rival pues encontró con dos goles que fueron más falencias de nosotros, por lo mismo, porque América fue muy defensivo en el segundo tiempo. Los cambios pues en un comienzo no surtieron efecto, pero esto es fútbol, y América claramente termina el partido goleando a un rival, prácticamente eliminándolo, porque ellos venían con las aspiraciones de sacar los 3 puntos y entrar a octogonales y que ser campeones y que una cosa, que América los frenó, porque ellos también venían de 3 victorias consecutivas, que venían con aire en la camiseta, venían con, como decía Jairito, con esa inyección de gasolina de avión. Pero llegó a América y hoy sacó la casta en la casa, sacó la jerarquía, y terminó goleando al rival de patio. Hoy América pues me parece que en el primer tiempo se plantó muy bien. En el segundo tiempo sí estaba un poquito quedado, le bajó mucho a la intensidad, mucho a la presión, le dio muchos espacios al rival, le prestó mucho la pelota. Esto es lo que América no puede hacer con ningún equipo. América, como el del primer tiempo, lo necesitamos tanto primero como segundo y en el equipo.
comenzando la transmisión, decía: quiero la victoria, no espero más de América. La victoria, los 3 puntos que nos acercarán más a la clasificación. Se tenía el partido, afortunadamente para nosotros, los 3 puntos, goleada y cada vez más cerca de la clasificación. Y ya, vamos a esperar. Tener un bonito partido el día jueves. Y acá vamos a estar sin falta apoyando, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, muchachos, felicitaciones a todos. Nos vamos contentos con esta victoria. Y más porque América golea en el Pascual, con 40.000 almas apoyando, y más todos los que estuvimos detrás de las pantallas también apoyando. Entonces, pues me voy contento y me voy feliz, como vieron por ahí. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias, viejo Dani. Muchachos, mi comentario antes de que entre Pupo para que finalice el video de hoy. Obviamente hay cosas por mejorar, pero no me voy a concentrar en eso. Me voy a concentrar en lo importante que hizo América después de un partido que necesitábamos ganar, que todos queríamos como hinchada ganar. Fue un partido donde se vio buen fútbol por parte de América. 5 goles. Lo de Falcao en el primer tiempo deslumbrante, igual que lo de Darwin Quintero. Hay que decir y destacar lo de Noboa, como se le ha criticado y todo. Aquí hoy decimos que Noboa hizo un partido impecable hoy, muchachos. No tuvo un solo error. De hecho, salvó al equipo como en 3 o 4 ocasiones. Muy importantes sus apariciones. Y creo que América hizo un partido muy bueno. En el segundo tiempo se le dio un poquito el balón al rival y por eso pudieron marcar el segundo gol, tuvieron opciones, pero afortunadamente con el ingreso de Adrián Ramos, que José lo pedía, y el mismo Pupo, pues se llegó a la expulsión del jugador Díaz del Cali, y ahí el partido se aprovecharon esos espacios de un jugador menos del Cali y se pudieron marcar 2 goles más por intermedio de Barrios, que la verdad hizo, ratificó o confirmó la decisión de Guimaraes. Y devolvió con creces la confianza depositada por el técnico en él y marca 2 goles más. América termina ganando bien. Creo que es justo ganador, sobre todo por ese primer tiempo y porque tuvo una eficacia bastante grande en el arco rival que nos había faltado en otros partidos. Pero sí creo, y es lo último que apunto, América Guima, te queremos, te amamos, te adoramos, pero no nos pongas a la América a defender. América siempre tiene que atacar con el equipo que tiene hoy en día. Es un equipo diseñado para atacar. Y Don Tulio nos lo dijo en algún momento cuando venían las contrataciones, yo les conté. Él me lo escribió. Vamos a tener gente rápida para atacar, gente que domine el balón, gente que sepa con la pelota, que sepan definir. Y eso es lo que tiene América. Yo no estoy diciendo que la defensa de América sea mala, pero sí es una defensa que en algunos momentos, sobre todo en el juego aéreo y cuando le ganan las espaldas, tiene partes que son permeables y al final los rivales nos cobran con eso. Nos pasó contra Millonarios y nos ha pasado hoy con el Cali, que tampoco tuvo mucha eficacia y, como les digo, Noboa supo conjurar las acciones. Yo me voy muy contento por lo que hizo América, porque ganamos un partido ganándolo bien al final, largo, y pues al final uno se queda es con eso, ¿no? Con el resultado y con las cosas buenas que se hicieron. Pero sí le pido a Guimaraes que tome en consideración el tema de que la fortaleza de América es atacar, no defender. Vamos, Pupo, tu comentario. Gracias, Aguito. Yo también estoy muy contento. Felicito a América por esos 5 goles. Creo que se hizo un buen partido. Voy a destacar a Novoa porque soy de los primeros que me cae encima, le da palo y todo. Y sí, quiero decir que creo que lo hizo bien, bastante bien. Yo sí voy a hablar un poco de lo que hay por mejorar. Me parece que además algo pasa que se le caen los equipos. Claro que la América tuvo un tiempo donde efectivamente le apretó el balón al Cali y el Cali cobró, hizo daño, muy fácilmente hizo daño. Entonces creo que no sé qué pasa con el profe, si después de los 3 goles habló con ellos, les digo, vamos a meternos atrás, no sé, porque parecía eso, que la América renunció
al ataque. Entonces creo que sí es un llamado para Guimarães, decirle hay que dejar un poco el miedo atrás, hay que, porque decía algo, América hay que entenderlo como un equipo ofensivo, porque eso es lo que tiene América. Es un equipo que tiene toda la calidad para sostener el balón, porque tiene los jugadores como Carlos Darwin y como Falque, y ofensivamente tiene a Facundo, está Sarmiento, está los recambios. Entonces yo creo que América hay que verlo así, un equipo ofensivo, no defensivo, y creo que eso hay que hacerlo durante los 90 minutos de todo el partido. Me voy muy feliz, muy contento, y la mención especial para el nuevo banco. Sí, y lo otro que hay que decir, a pesar de que el equipo se tiró atrás en el segundo tiempo, pues también hay que decir que los cambios a Guimarães en el sentido de Adrián Ramos, que fue básico y fue un referente para aumentar el marcador, indispensable para que eso ocurriera y para la expulsión incluso, y Barrios, le funcionaron. Esos dos cambios le funcionaron. Igual, muchachos, felices, aplausos para toda esa gente en el Pascual. Para los que nos siguieron, hoy hicimos otro sorteo cortesía de la tienda Pasión Americana. Recuerden llamar ya al 311-823-3376. Hay resorteo para rifa del mes de las madres, 6 mil pesos la boletica. Miren lo que está rifando, llegaron camisetas nuevas, aprovechen, llamen a Sandrita que va a estar ahí súper conectada atendiéndolos, escríbanle también. Y bueno, muchachos, no siendo más, nos despedimos. A todos saludos, miren las camisetas que llegaron, hermosas, hermosas camisetas, para que aprovechen a muy buenos precios. La chaqueta que tiene Sandrita también, mejor dicho, lo que ustedes quieren y se antojen ahí. Cuídense y hasta pronto. Chao, muchachos, gracias. Tarde redonda, sí. Sí, las niñas ganaron por 5 también. Felicitaciones a las niñas. Chao.